¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a La Vida Color de Unión. Rápidamente nos metemos en el sumario para mostrarle todo lo que preparamos para el programa del día de hoy. Y ahora sí, después de ver el sumario, nos metemos rápidamente con las imágenes del partido de Unión frente a la calle. Señoras y señores, ya camina el reloj de la calle Unión de Santa Fe. Están jugando en Comodoro. Atención con esta, viene Pablo Pérez, enganchó Pérez, le quiere pegar Pérez. Justo, se cruzaba Giles, tiro de esquina para Unión. La quiere Avendaño, viene el centro, va Avendaño, segundo palo, Correa. Casi, ¿eh? A ver qué pasa con esta contra de Soto Torres. ¿Quién por izquierda? Va a aparecer Velázquez. Aquí la tiene Velázquez, la guarda Zárate, Velázquez. Fue bueno igual. Llegó Unión otra vez. Y parece que hubo un desvío y se la tiró de esquina. Dueñan en Santa Fe. Viene el centro de Soto Torres. Queda picando. Está Avendaño. No le puede dar. La saca Rosso como puede. El rebote. El centro otra vez de Soto Torres. Sale el caído. ¡Gol! Avendaño. ¡Gol! Santa Fe parece olímpico. Avendaño estaba en el primer palo, pero Soto Torres, que conoce bien Comodoro y la cancha, le pegó bien cerrado. Sáquense la foto tranquilos, muchachos. Unión puede ascender a primera, gana 1-0 ya ante la CAE en Comodoro. Lo que dijo Matías y lo que habíamos anticipado, jugador que conoce el terreno, saca diferencia. Cargaba Romero para Ponce y espera Castro y viene al centro. El envío de Malcorra, solo Asensio. Se durmieron, llegó Avendaño. Los gritos que pega Avendaño, las cosas que le dice a sus compañeros. Lo mismo Limia. Ahí quería con Romero, la busca Castro. Romero está para el empate. Romero. Hágale un monumento a Limia. Hágale un monumento a Limia. Gran tapada del arquero. Fenomenal Limia. Y después será saque de meta. Se lo perdió la calle, era el empate. Una cobrada, Viliano. Ley de ventaja, Velázquez, Zárate, Velázquez, el zurdo, le quedó para la derecha, empuja a Velázquez. Querido, que se armó, que embrollo. ¿Cómo pegarle en esta cancha? Ahí va, Soto Torres. La metió en el área chica, no pudo Avendaño. Metía Zárate, Montero. Quiere Velázquez, está delante de la chancha, buena pelota para Fausto, pegale, Montero. Lo hace Surbrigen, la quería Soto Torres, tapó el arquero. Porque la última fecha es vital. San Martín, Tucumán y Merlo todavía están comprometidos. Señoras y señores, ya estamos viviendo el segundo tiempo de la Caicero, Unión de Santa Fe 1. Asensio traba, se la quiere llevar. Vidal se la roba, bien desde el piso. El pibe de Boca. Vidal. Epa, 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 se calentó la cosa con Vidal. Con Asensio. Roja para Asensio. Aquí vemos la acción. Claro, aquí. Aquí va con violencia. Y el árbitro está al lado, advierte. La agresividad de Asensio. Como decías, viene el centro de Soto Torres. Correa quiere, no puede Zárate. Los mejores. Encaró Romero, pasó Romero. Espera Castro, Romero el centro. Se la llevaba por delante después. Castro, saque de arco. Sube la CAI. Ponce. Ponce, el centro. A ver, Soto Torres. Y si probás al arco, Soto Torres, dale. Soto Torres. Bombeada al Caín. Lateral para el Tate. ¿Y no va a ser un gol la chancha Zárate, que tiene la chance de ser titular, de quedar en la historia? Fiende porque comienza la contra el Tate. El equipo de Kudelka. Por adentro Velázquez. Mañana está también la chancha Zárate. ¡Gol! De Unión de
Santa Fe. El gol que le pedían a la chancha apareció, sí. Zárate entonces para marcar el tanto que puede significar un ascenso de cabeza por encima de Alcaín. Gana Unión en Comodoro en 36. El Tate 2, la Cay 1, apareció la chancha, Cassioli, ¿viste? Tenía que aparecer, lo decíamos, ¿cómo no va a aprovechar su oportunidad? Quiroga le prestó un ratito la número 9. Un Zárate que tuvo dificultades, ¿se acuerdan? Que desapareció en aquel partido frente a Patronato, que no concentró, que lo castigaron, que volvió y que está marcando el gol que puede ser el gol del ascenso. Con el mayor de los respetos a San Martín de San Juan y a sus chances, pero Unión tenía que ganar, Unión está ganando. Busca Romero. Señoras y señores, ganó Unión de Santa Fe y está muy cerca del ascenso. Querido Agustín Garbarino, colaborador, eterno peregrino tatengue, esta fue la figura. Soto Torres. A ver qué pasa con esta contra de Soto Torres. ¿Quién por izquierda va a aparecer Velázquez? El centro otra vez de Soto Torres. ¡Al caído! En la quería Soto Torres. Por el arquero. Números, números, números y más números. Restando solamente una fecha, nos metemos a ver la tabla de posiciones y cómo llega el próximo rival de Unión. Y antes del corte, como siempre, la invitación para que el próximo partido frente a Ferro llenemos el 15 de abril, para que esto sea una gran fiesta, para cantar, para alentar, para seguir estando ahí cerca del querido Unión de Santa Fe. Y obviamente, obviamente, que lo más importante para seguir colaborando, hay una sola manera, que es hacerte socio de Unión. Vení al club, pasá, te haces socio y seguís colaborando con nuestro querido Unión de Santa Fe. Vamos al corte.